Vivian, yo quisiera que nos regalaras un buen consejo para todas las personas que nos están viendo, especialmente esos aspirantes nuevos que quieren su propio negocio. Bueno, yo diría primero busque a esas personas que los pueden ayudar a esa consejería en las áreas que necesitan. Y busquen dos o tres personas, no con la primera que se vayan. Hagan su tarea. Hablen. ¿Qué ellos están, qué esa persona va a ofrecer? Solamente decirte qué hacer o te puede mostrar, porque es una diferencia de alguien que sabe, por lo menos de proceso, de innovación, de tecnología, que te puede enseñar cómo hacerlo, no solamente veas. Porque mucha gente puede decirte qué hacer, pero no muchos te pueden mostrar cómo. ¿No? ¿Me explico? Entonces, habla con varios. ¿Cuál de verdad se alinea a tu visión? ¿Cuál de verdad tú sientes que sí entiende lo que tú quieres hacer? ¿Que tú sientes que sí están el experto en la área que usted está buscando? A lo mejor es finanzas, a lo mejor es el marketing, el branding, o lo que es la operación, que te digo que es lo que mucha gente no busca, pero es lo más necesario, los procesos para tu compañía. Si estás empezando o si estás ya estabilizado y quieres ir al próximo paso, a lo mejor ahí es donde tú vas a buscar a una persona experta en esa área. ¿Cómo me puedes ayudar a llegar al próximo nivel?